chica gamer, eres mi cielo azul, mi corazón. Para, me había pedido que le mando un saludo. Espero que puedas saludar a mi pana, el Koba, le gusta mucho tu stream. Ahí está. Ey, el Koba, amigo, un saludito. Muchas gracias por bancar los streams. Se agradece una banda, amigo. Bueno, hora de farmear doritos. Los Extreme Demons son el desafío más difícil de todo jugador de Geometry Dash. Es el logro máximo. Hay jugadores que ya están experimentados con ese tipo de niveles. Diría que un 60% de toda la comunidad se ha pasado al menos un Extreme Demon. Y yo, pues, yo estoy en ese 40% que aún no lo hace. Pero eso no es lo que importa hoy, huevón. La wea es que para llegar a pasarte un nivel así, tienes que practicarlo. O sea, no naces con la habilidad. Tienes que formar tu habilidad, formar tu skill. Tienes que pasar por varias fases. Así como cuando Goku pasa por sus distintas transformaciones para derrotar a pendejos. Y yo lo que te vengo a enseñar hoy es a cómo alcanzar ese nivel. Te voy a ayudar, putito, a que dejes de ser un manco de mierda y pases a ser un pro dando clics y saltando. Sí. Hola, gay. Pero tú estarás diciendo, ¿cómo alguien como yo, que no se ha pasado ningún extreme, te puede aconsejar? Y yo te diré, shhh, silencio. Es mi video, puto. Para llegar al nivel requerido para pasarse un Extreme Demon, uno tiene que primero haberse pasado unos Insanes, unos Hard Demons, así bien piola. Pero o sea, no cualquier Insane Demon como Windy Landscape, que es bastante fácil. O sea, me costó 4 años, es muy fácil Windy Landscape. Pásate uno que de verdad te cueste, weón, como Tanatofobia. Y sí, a Tanatofobia lo bajaron a Insane, o sea, qué pereza, weón. Iba a ser mi primer Extreme y estoy seguro que el de muchos también, pero lo bajaron a Insane y nos cagaron los planes. Pero bueno, al menos no me lo pasé, es, no soy de los pendejos que puso mi primer Extreme Tanatofobia y ahora es Insane. Ah, esos pendejos se jodieron. Pero es verdad lo que te digo, weón. No puedes pretender pasarte Easy Demons y de la nada dar un salto gigante de habilidad hasta llegar a los extremes. Eso es poco a poco, paso a paso. Obviamente, primero tienes que tener un mouse gamer. Así que el mouse que compraste en la tienda de la esquina, lo tiras, lo agarras y lo tiras. El que te tienes que comprar es un Logitech o Razer. Esas dos, ¿eh? Cualquier otra marca es una marca que no sirve. Te tiene que costar mínimo $500 y encima tiene que tener el logo de Robtop, ¿no? Si tiene el logo de Robtop, es un mouse especializado en Geometry Dash. Pero si no tiene, es para otros juegos como Fortnite. Tú no quieres ser pro en Fortnite, quieres ser pro en GD, weón. Ya saben, ¿no? Los típicos con lucecitas ahí, full RGB, y con 7 botones, los cuales dan igual porque solo usas el clic izquierdo, weón. Pero bueno, eso da igual. Básicamente un mouse como el mío, weón, que es un Logitech G69 Geometry Dash versión X. Es un mouse fabricado especialmente para Geometry Dash. Está en Mercado Libre en unos $700, yo que sé, un sencillo. Ya les voy diciendo que sin este mouse en específico no llegarás a hacer nada. Así que de una te lo compras, pendejo. Una buena forma de aumentar tu habilidad, de practicar los niveles o extremes, o incluso encontrar un extreme que te guste, es hacer la ruleta esa de mierda, la ruleta de los Extreme Demons. Como está haciendo ese pendejo atrás, ese puto es bien puto, huevón. Pues bueno, él está haciendo la ruleta ahora mismo. Yo pensaba que no, pero la verdad es que sí ayuda esa huevada. Le recomiendo a todos que la hagan, pero que la hagan de verdad. O sea, no que te toque un 2% en Phobos y digas, oh no, Phobos es difícil, me rindo. No, bueno, inténtalo, de verdad inténtalo. Si no puedes con los extremes, pasa a la Insane Demon Roulette o con la Hard Demon, pero no bajes de la Hard Demon. De hecho, es más, no bajes de la Insane Demon. A partir de ahí, anda probando. Si te ves un nivel que te gusta, practícalo y hazlo. Vas a ver que mejoras poco a poco, pero mejoras. Pero como te digo, no te rindas, no seas pendejo. Se supone que lo estás jugando para mejorar tu skill, no para rendirte 10 minutos después. Tienes que exigirte, bueno, sobreexplotarte, juntar todo tu ki y mandarlo al mouse directamente. Casi me olvido que es que siempre tienes que estar motivado, bueno. No puedes jugar un Extreme Demon triste. Así que lo mejor que puedes hacer para jugar GD es contratar a un motivador personal, a un weón que esté ahí contigo, recordándote que puedes pasarte el nivel, que eres bueno en el juego, y que si tú quieres, te puedes pasar cualquier extreme que tú quieras. Tienes que pararte y pensar, ¿cuánto deseo esto? ¿Cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo? La única persona que puede ponerse límites eres tú. Si tú quieres llegar al otro lado del mundo, lo vas a hacer. Si tú quieres ser la mejor bailarina de ballet, lo vas a hacer. Si tú quieres ser astronauta y llegar a la luna, lo vas a hacer. Encontrarás otra fruta a que amar. Por lo pronto, enfócate en ti mismo. Esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplir. Fácil. Todo lo que realmente valga la pena en esta vida es difícil. No importa cuántas veces te quieran derribar. Y recuerda que los renos de Santa Claus no escuchan.
Hablando de otra cosa es la Demon List. Uno cuando se quiere pasar un extreme tiene que pensar qué extreme se va a pasar. Hay un top de demons, un top 100, una lista legacy, no sé qué chucha, weón. Pero de ahí busca un demon. De ahí, de esa lista, weón, no agarres cataclims. Si te pasas cataclims, nadie te va a respetar. Eso no es demon. O sea, sí es demon, pero no es extreme. Y si es extreme es porque es una leyenda de nivel, nada más. Si te pasas cataclims, nadie te va a respetar, weón. Nadie te va a notar. Es más, si te lo has pasado, avergüénzate de pasártelo, weón. No debería ser algo que presumas. Es broma, ¿ok? Es broma. Te tienes que pasar uno del top 100, del top 50, por ahí, para que recién la gente te quiera y te respete mínimamente. Así que eso, ya saben, si se pasaron kata, qué vergüenza me dan. Bueno chicos, buenos días. Esta es una clase express, rapidita, de GD. Y el día de hoy la clase va a tratar sobre Extreme Demons Viola. Tómenlo como recomendación más que nada, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Los demons que te deberías de pasar. De Yandere, nivel de una mona china asesina. Inspirado en los videos de Fernanfloo, música piola y lo mejor es que lo verificó un BTS. Ouroboros, un extreme demon con un boss fight epicardo. Nivel del hermano de Robtop y pito pito polla. Bloodlust, nivel clásico, XL, rojo, rojo y rojo... y más rojo. Y bueno, puedo decir 20 demons más, pero da igual, no te los vas a pasar, así que ¿para qué gastar saliva? Volviendo a los consejos estúpidos que les estoy dando, y que no harás ninguno porque eres un vago de mierda, pues te diré que te compres un monitor de 240 Hz. No de 144, eso es para noob, de 240 Hz. Que sea curvo, 4K y encima 3D. Otro paso que tienes que seguir, y creo que es el más importante y es 100% obligatorio, es tener pulsómetro. Pero no un pulsómetro normal, un pulsómetro, weón, incrústatelo en el pecho, cósetelo en el corazón, weón, como Iron Man. Igual, póntelo ahí en el pecho y que no salga nunca. Literal, todos los Demon Slayer tienen esa huevada y no sé desde cuándo, pero todos lo tienen. Mira, 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 mira. Son gente exitosa y todo por tener pulsómetro, huevón. Estás perdiendo reconocimiento si no tienes pulsómetro. Así que anda, compra esa huevada. Y bueno, amigos, esos fueron los consejos dacheros que les traigo hoy. Son los mejores consejos que les puedo dar, no les puedo dar mucho más, pero espero que les sirva para pasarse algún Extreme Demon y que vengan dentro de unos meses, o es más, unas horas, porque estos consejos si los aplicas en una hora te pasas Tartarus, que vengas en una hora y me digas cómo me pasé Tartarus. Que bueno, bebecitos, yo no tengo nada más que decir, simplemente like, sub, comenta y sub otra vez. Yo ya me voy a huevear a otro lado y nada, yo soy Koba Gameplays y nos vemos en un próximo video o directo. Buenas noches. Y bueno, antes de terminar el video quería agradecer a Papuchito y Drástico por haberse unido ambos a los rangos más altos del canal, weón. Papuchito se unió a Sugar Daddy y Drástico a Escoba de Oro. Están enfermos, están locos, pero se han unido. Así que muchísimas gracias por apoyar el canal de esa forma. De verdad, se aprecia bastante. Y nada, muchas gracias, Papus. It's the dream.